Aprende en casa. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Como ya sabéis, en nuestro canal Aprendo en Casa, Región de Murcia, tenéis vídeos tanto de biología como de otras materias que os pueden venir bien para preparar vuestro examen de selectividad. Y recuerda que al final del vídeo, si te ha gustado, no olvides darle un like y suscribirte al canal. En el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de la organización de la célula procariota. Y de todas las partes que incluye este tipo de células, nos vamos a centrar específicamente en la pared celular bacteriana. ¡Vamos allá! Dentro de las partes que podemos encontrar en una célula procariota, destaca la pared celular bacteriana. Las células procariotas, al igual que cualquier otra célula, presentan un citoplasma que está rodeado por una membrana plasmática. Pues bien, este tipo de células presentan una cubierta adicional externa que está adosada a la membrana plasmática. Se trata de la pared celular bacteriana. En otros casos puede aparecer incluso una capa adicional que sería una cápsula bacteriana. La pared celular bacteriana presenta varias funciones. Principalmente le da forma a la célula, le confiere resistencia y lo más importante de todo, al igual que hace la pared celular vegetal, mantiene estable a la célula dentro de un rango de concentraciones, ya que la mayor parte de las células bacterianas viven en ambientes acuosos y están sometidas a los flujos osmóticos. Esto significa que el citoplasma de una célula bacteriana se comporta como una disolución hipertónica y hay una tendencia a que el agua entre del exterior de la célula al interior, siguiendo el flujo osmótico. Pues bien, esa entrada de agua iría haciendo que la célula se fuese hinchando progresivamente y terminaría reventando. Para evitar este problema, las células bacterianas presentan una pared celular que ejerce una enorme presión y que, llegado el momento, impide que siga entrando agua y que la célula estalle, con lo cual la bacteria puede sobrevivir en ambientes osmóticamente desfavorables. ¿Pero de qué está hecha esta estructura? Pues bien, después de analizarla desde hace dos siglos, tanto químicamente como utilizando técnicas de microscopía, se ha descubierto que está basada en un compuesto propio de las bacterias, que se llama el peptidoglicano, peptidoglucano o mureína. Este compuesto aparece en distintas cantidades formando la pared celular. Y también se ha descubierto que existen dos tipos de pared celular, es decir, podríamos agrupar a la gran mayoría de bacterias en dos grupos, en función del tipo de pared celular que tiene. Esto está relacionado con una técnica de tinción que empezó a utilizar Christian Gram, una técnica que se llama diferencial y que permite distinguir unos tipos de células de otras y que consiste en usar dos colorantes que se van a unir de forma diferente según tenga la bacteria un tipo de pared o tenga otra. De manera que las bacterias que con la tinción de Gram se tiñen con cristal violeta y adquieren ese color serían bacterias Gram positivas y las bacterias Gram negativas serían las que se tiñen de rosa con un colorante como por ejemplo la safranina. Y esta diferencia a la hora de teñirse está relacionada con una diferencia en la estructura de la pared celular. El peptidoglicano es una molécula bastante compleja, es un heteropolisacárido que, como indica su propio nombre, estaría formado por una parte glucídica y por una parte peptídica de proteínas. Y en esta estructura está basada principalmente en la unión de dos monosacáridos que son derivados de la glucosa, la N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. Entre estos dos monosacáridos se establece un enlace de tipo O-glucosídico beta-1,4, lo cual va a hacer que gire un monosacárido con respecto al otro, 180 grados, tal y como sucede con la celulosa. Pues lo que tenemos aquí no es más que una unión seguida de forma alterna de N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, formando una larga cadena de miles y miles de moléculas. Ahora bien,
¿Dónde está la parte proteínica? Pues está unida al N-acetilmurámico. Tenemos que este compuesto se une mediante un enlace a una cadena de 4 aminoácidos, un tetrapéptido. Estos 4 aminoácidos pueden variar entre una especie de bacterias y otras. Normalmente, los que han estudiado, pues incluyen a una L-alanina, el ácido D-glutámico, el ácido mesodiaminopimélico y la D-alanina. Suele haber variaciones en el tercer aminoácido. Y este tercer aminoácido es especial porque es un diaminoácido. Tiene 2 grupos amino. De manera que uno de los grupos amino va a estar unido al carboxilo de la D-alanina terminal y el otro grupo amino va a estar libre y se puede unir mediante un enlace peptídico al ácido carboxílico que esté libre de otro aminoácido de una cadena que quede adyacente. Así que, como os podéis imaginar, como podéis ver también en la ilustración, vamos a tener que aparecen uniones covalentes entre un tetrapéptido y el tetrapéptido que está unido a un N-acetilmurámico, que puede ser de una misma cadena o de una cadena que sea adyacente. Ahora bien, esta unión puede ser directa o también puede ser a través de un puente de pentaglicina. Esto significa que entre ambas cadenas de tetrapéptidos van a aparecer 5 aminoácidos de glicina que se van a unir también mediante enlaces peptídicos y van a hacer de unión entre un tetrapéptido y el siguiente. Así que la mureína se comporta como una macromolécula gigantesca que va a formar como una malla, un enredado, que puede dar varias vueltas alrededor de la membrana plasmática de la bacteria. Veamos ahora la estructura de la pared celular, comparándolas entre las gram positivas y las gram negativas. Como podéis ver en la imagen, la estructura de una gram positiva es bastante simple. Presenta una membrana plasmática convencional y por encima de esta una gruesa capa de peptidoglicano, que estaría formada por varias vueltas sucesivas de la molécula del peptidoglicano. Un compuesto que aparece exclusivamente en este tipo de bacterias serían los ácidos teicoicos o también llamados lipoteicoicos. En cuanto a la estructura de la pared celular gram negativa, esta presenta mayor complejidad. Partimos de una membrana plasmática, que es similar a la membrana plasmática de las gram positivas, y luego tenemos un hueco, un espacio relleno de líquido con una disolución parecida a la del citoplasma, que sería el periplasma, en el que aparecen abundantes enzimas. Bien, dentro de este periplasma nos encontramos una capa más delgada de peptidoglicano. Y por encima aparecería una membrana externa adicional, del tipo fosfolipídico. Y en esta membrana podemos encontrarnos proteínas específicas como las porinas, que sirven como mecanismo de transporte de sustancias desde el exterior de la célula hacia el interior, y también podemos encontrarnos otros 2 compuestos, como son las lipoproteínas y el lipopolisacárido. En este caso, no vamos a encontrarnos a los ácidos teicoicos. Bueno, en este vídeo hemos visto brevemente cuáles son las estructuras que forman las paredes celulares bacterianas, su composición y la función que tiene. Espero que os haya sido de ayuda y si os gusta, seguid viendo los demás vídeos de biología que encontraréis en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!